Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar con ustedes hoy día de estos temas que en realidad me apasionan y he estado bastante involucrada en los últimos años, sobre todo por la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades que nosotros formamos en Chile y que nos hemos ocupado justamente en hacer un trabajo para que se genere un mayor valor de nuestras disciplinas en la sociedad y una valorización de sus aportes. Entonces, me parece que conversar sobre esto es muy importante hoy día, especialmente. Bueno, hoy día yo creo que la figura tanto del humanista como de las humanidades tiene que ser repensada. Incluso yo creo que los fenómenos que estamos viviendo hoy día nos llevan a una cuestión que tenemos que revisar y que teníamos naturalizado, ¿cierto? ¿Qué es lo humano? ¿Ya? Los fenómenos que estamos experimentando hoy día nos llevan a esa pregunta, a la pregunta por lo humano. Entonces, yo creo que hay dos fenómenos. Pueden haber más, por supuesto, pero hay dos fenómenos que nos llevan a preguntarnos por el lugar que nosotros tenemos como humanistas hoy día en nuestra sociedad actual. Uno es el fenómeno ecológico, donde, cierto, se plantea una reelaboración de la relación humano-naturaleza, donde se descentra la primacía de lo humano, cierto, establecida en la separación cultura-naturaleza, que es predominante en el pensamiento moderno occidental, ¿no? Y la otra es el fenómeno tecnológico, donde también se plantea repensar la relación humano-tecnología, especialmente en cuanto a que hoy día estamos rodeados, ¿cierto?, de algoritmos inteligentes que generan acciones, que hacen cosas, que incluso escriben, ¿cierto?, pintan, etcétera, ¿ya? Donde se establece la necesidad de pensar las condiciones de existencia tanto de las máquinas y sus trayectorias de relación con lo humano. Y en ese sentido también se desestabiliza la relación hegemónica con la tecnología establecida desde el humanismo moderno occidental, donde, cierto, también predomina una visión muy antropocéntrica. Entonces yo creo que dentro de lo que es la figura del humanista como individuo pensador, cierto, creo que ahí hay una cuestión donde tenemos que empezar a echar mano a otros saberes. Y en ese sentido me parece que efectivamente nos tenemos que concentrar en lo colectivo y pensar, cierto, que hay otros saberes que han sido de alguna manera invisibilizados, que no son necesariamente los saberes académicos, cierto, sino que son los saberes comunitarios, los saberes de los pueblos originarios, etcétera, donde quizá tenemos que ser capaces de construir un diálogo más colectivo, más allá de la idea, cierto, del individuo pensador. Entonces, pero a mí me interesa mucho esta idea de cómo tenemos que repensar las humanidades a partir de este cuestionamiento de la primacía del humano en relación con otras existencias. Es decir, esa hegemonía del humano que se establece en la dominación sobre otros ámbitos de la existencia y frente a esos fenómenos que yo mencionaba como el ecológico y el tecnológico que nos hacen pensar sobre esta figura y nuestro rol también, podemos continuar insistiendo en una vuelta o recuperación del humanismo renacentista europeo moderno, ¿ya? Esa es como quizás la pregunta, y yo creo que ahí, bueno, han surgido en el último tiempo distintas posturas, como por ejemplo la postura poshumanista, ¿cierto?, que plantea relaciones más horizontales con distintos tipos de existencia y rompe un poco esa relación entre esa división entre cultura y naturaleza. Gracias, Carolina. ¿Y vamos a seguir la charla con Américo? Sí, bueno, muy inspiradora, Carolina, con tu intervención inicial disparaste varios temas que son para mí fundamentales. Por un lado, la distinción entre lo humano y lo así dicho natural, y por el otro la figura del humanista, que digamos dentro de la frase que mencionó Jerry al comienzo de las disciplinas,
quizás yo sea el más indisciplinado de todos en esta reunión, porque en realidad me he guiado sobre todo por estar, el tener la enorme suerte de estar cerca de gente que me ha inspirado enormemente en distintas áreas de la cultura. Como por ejemplo, Gaby mencionaba en mi pasado como abogado. Y en realidad, yo estudié abogacía en esa época en que uno era o abogado o médico. Es decir, no había en estas carreras que hay ahora como el cronista deportivo, esas cosas que quizás, como se estudiaba, era más fácil quizás lo hubiera hecho. Pero bueno, había o médico o abogado, eventualmente ingeniero. Pero una vez recibido, haber traspasado esa facultad compleja, 5 o 6 años de trabajo, no siempre voluntario, me asocié a un grupo que dirigía don Luis Jiménez de Azúa. Don Luis Jiménez de Azúa fue un gran jurista. Él fue presidente de las Cortes en la República Española y se exiló a América y renovó totalmente el derecho penal. Estudió el derecho penal en toda América y con su teoría del delito pasó a modernizar el sentido de la culpa, que es un término fenomenal en todas las ciencias, pero en el derecho penal es elemental. Y me vinculé a un gran jurista como socio de un estudio, que era Enrique Vasigalupo. Entre don Luis, que detestaba la abogacía y quería que todos fuéramos juristas, y Enrique, que detestaba la abogacía y me ponía a mí al frente de los casos que venían de asientos al estudio, adquirí el conocimiento de qué es estar con un mentor, con un humanista, con alguien que le interesa el estudio y cómo esto se propaga en el mundo y cómo influye en la sociedad. De ahí pasé digamos, había un peligro enorme de transformarme en un abogado profesional, entonces pasé a estudiar pintura y lo hice con un gran amigo que era Ernesto Deira, era un artista fenomenal, en realidad era el hijo de los porteros de mi casa, que también era abogado, y por eso lo fui a ver, porque él era abogado y se dedicó a pintar, y fue uno de los más preeminentes pintores de la Argentina. Y a su lado, y con otro pintor, Jorge de Mirgian, dediqué 25 años a esto de ser pintor y hacer mis posgrados en Inglaterra, en la University College, en la Slade School of Art, con lo cual también estaba lo académico infiltrado por este predominio de lo sensorial, que significa el arte. Y en un momento dado me interesé por la antropología. Y bueno, busqué a quien pensé que era el mejor antropólogo y arqueólogo que había en la Argentina, que era don Alberto Rex González, que también renovó la arqueología y la manera de ver el fenómeno cultural antropológico en la Argentina. Y junto con él hice algunas expediciones arqueológicas, algunas no, varios años, en la provincia de Salta, donde tuve otro enlace con la sociedad, distinto al de las leyes y al de las artes. Con lo cual, esto se venía enriqueciendo. La vida resultaba cada vez más atractiva. Entre él y su discípulo principal, Pepe Pérez Goyán, que dirigía el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, empecé a interesarme más activamente en los museos. En realidad, los museos me interesaban desde pequeño, porque tuve, y acá me meto en lo autobiográfico, disculpen, tenía un tío cura yo, que llamaba el cura Actis, presbítero doctor Francisco Carlos Actis, que creó el Museo de la Quinta de Pueyrredón en San Isidro, lo reconstruyó, la casa que era de Pueyrredón en San Isidro, y era el párroco de la Iglesia Santa Rita, y él me llevaba a esa quinta cuando yo era pequeño, tendría 10 años. Él se encerraba a escribir, detestaba que ingresara público a ver el museo, pero yo podía jugar con los sables, con los uniformes, con todos los objetos que allí había. Y me pareció que el museo era algo extraordinario, era algo con lo cual uno podía disfrazarse, ser otro, adquirir personalidades.
Pero claro, nunca lo pensé como algo que tuviera que ver con la sociedad, ya que a mi tío lo que le interesaba era el estudio. O sea, ahí tenemos varios modelos de humanistas que de disciplinas muy distintas, pero que aún así, desde creo que esto de la indisciplina es fenomenal, porque te permite ver el fenómeno del conocimiento, el de las emociones, el de los sentidos, de una manera muy poco usual. Y una breve referencia, no quiero quitar más tiempo, pero al tema de la naturaleza y la cultura, porque pareciera que, como bien dijiste recién, nadie duda que la naturaleza es algo deseable, sobre todo en su explotación, pero en la cultura hay que estar convenciendo a la gente que hace falta asignar presupuesto, que hace falta que los artistas tengan modos dignos de vida y facilitarles la creación. Y entonces, hace poco volví a leer La Metamorfosis de Kafka. Y con esa frase creo que puedo responder las preguntas de qué aporta la cultura a la sociedad, con lo cual no hace falta decir más nada. Pero lo interesante de esto es que el Gregor Samsa, al transformarse en una especie de coleóptero del propio tamaño de su cuerpo, advertí en esta lectura que él no se queja. Todos los que lo observan, todos esos que él mantenía con su sueldo de empleado de correo, lo ven como algo atroz. Pero él no se ve como algo atroz. Él está allí y convive con su, lo que así se llama, su familia, asumiendo que puede ser parte de su ser el no ser necesariamente humano y sin embargo ser persona. Y esto mucho antes que Kafka, es decir, en nuestros países, en América, esta posible mutación entre lo humano y lo natural es algo que está en casi todas las narrativas de nuestro continente, desde Alaska hasta las Amazonas, y donde un animal puede ser un hombre en cierto momento y lo opuesto, dependiendo de sus funciones dentro de la sociedad en que se manifiesta su conducta. Y bueno, esto da para hablar bastante más, pero quizás sí. Con estas interrogantes sí. Le doy la lugar que, a la siguiente presentación. Un montón de temas que voy anotando acá, pero vamos a terminar la ronda con Melina y después retomamos. Gracias, sí, me anoté un montón de hilos para tirar de muchas puntas del ovillo que fueron apareciendo. Quería retomar algunas. Coincido mucho en la importancia de formar humanistas. Recién estaba, ¿no? Vos, Gaby, planteas la dicotomía entre lo individual o colectivo. Y no la veo tan como dicotomía. Creo que para poder justamente construir desde lo colectivo y poder dialogar con otros diferentes y pensar justamente en estos problemas, desafíos globales que traía Carolina, el desafío de la crisis climática, la mirada sobre qué tenemos los humanos para aportar en un mundo donde pareciera desdibujarse este aporte original que podemos hacer con el advenimiento de la inteligencia artificial y donde se nos empiezan a dibujar un poco los límites y donde justamente poder pensar qué es lo específicamente humano, cuál es la dimensión humana de los distintos desafíos que tenemos hoy como colectivo, global, ¿no? Y también en Argentina. Creo que la formación humanística es especialmente importante y acá quiero disentir con algo que traían Américo y Jerry, que es, me gustó esta idea de la indisciplina que traía Américo, pero yo diría que Américo justamente es un modelo no de la indisciplina, sino de poder zambullirse con cuerpo, corazón, en un montón de disciplinas distintas, justamente, ¿no? En cuáles son sus grandes preguntas, cuáles son sus grandes modos de conocer, de hacer, de pensar.
y queremos muchos Américos en las futuras generaciones. Y la pregunta es cómo se forma esa mirada humanística más profunda del mundo y también cómo no se forma. Y quería traer un poquito esto acá, por lo menos eso es como mi sesgo porque trabajo en educación. ¿Cómo no se forma? Y aquí hay justamente un modelo de estos mundos híbridos que fue Alfred North Whitehead, un filósofo y matemático que traía esta idea de que el gran enemigo de la formación en humanidades y en cualquier otra área del conocimiento es el conocimiento inerte. Ese conocimiento que vamos adquiriendo a través de nuestros pasos en general por la escolaridad obligatoria, incluso por la universidad, que queda ahí en el arcón de la memoria, que lo tenemos pero no lo podemos usar, que incluso a veces lo aprobamos con laureles, nos sacamos un 10 felicitado y nunca lo terminamos de entender. Eso que de algún modo está, de lo que, cuál está tan llena nuestra educación hoy, ¿no? La educación en Latinoamérica, que es profundamente enciclopedista en el mal sentido, en el sentido de llenar las mentes de conocimiento inerte versus del otro lado del mostrador está lo que diríamos es el aprendizaje profundo, ¿no? Esa comprensión de las grandes ideas y obras de la humanidad que nos permiten saborear ese conocimiento, poder usarlo de maneras diversas en la vida y seguir aprendiendo. Entonces, mucho que hacer en términos educativos para salir de estas prácticas que están realmente muy centradas, y si uno mira en particular con mi grupo venimos investigando mucho esto, cómo se enseñan distintas disciplinas en Argentina, no solo las humanidades, también las científicas, salir de este conocimiento inerte para ir hacia el aprendizaje profundo. Y decía que disiento con la mirada de Américo y Jerry, solo por provocar un poco, hay un libro que me gusta mucho, que se llama justamente La mente disciplinada, de Howard Gardner, un pedagogo muy conocido de la Universidad de Harvard, de Disciplined Mind, que habla de la mente disciplinada, no disciplinada en términos de ordenada, obediente, sino de una mente que se mete de lleno en el corazón de las distintas disciplinas, ¿no? Y entonces lo que propone Gardner es pensar un sistema educativo, y es desafiante, pero creo que es una linda punta para pensar cómo sería, donde en las distintas áreas del conocimiento podamos elegir algunos ejemplos de grandes obras de la humanidad o grandes temas de la humanidad, donde los alumnos puedan explorarlo desde múltiples ángulos, múltiples puntos de vista, poder elaborar con conclusiones propias. Él da el ejemplo, dice, la educación de... Es un libro del 99, él siguió hablando de estas cosas en los últimos años también. Dice, una de las cinco mentes del futuro debería ser esta mente disciplinar o disciplinada, en el sentido de que comprende el corazón, los grandes interrogantes, los grandes temas, las disciplinas, para desde ahí poder dialogar en serio con otros, ¿no? Poder mirar la complejidad de cualquier desafío o problema de la humanidad. Entonces da como ejemplos, dicen, bueno, para educar sobre la belleza podemos elegir, como ejemplo, y uno podría cambiar por cualquier otro, dediquémonos en profundidad a conocer las obras de Mozart, dice él. Bueno, para hablar sobre la verdad, dediquemos mucho tiempo de enseñanza a entender la teoría de la evolución biológica. Para hablar sobre la bondad, dice él, dediquémonos tiempo a comprender las lecciones que nos deja el Holocausto. Y da ejemplos variados, pero creo que hay una apuesta ahí por ir a la profundidad del conocimiento para desde ahí poder construir miradas propias y también la posibilidad de dialogar con otros diferentes. Y ahí creo que pasa esta dimensión de lo colectivo que traías, Gaby, ¿no? Y para poder pensar con otros necesitamos estar conectados con el saber propio y un saber que va infinitamente más lejos de poder reproducir conocimiento declarativo y que tiene que ver con poder saborear esas grandes ideas, poder saborear y vivir esos modos de hacer en carne propia, para poder llevarlos mucho más lejos. Primero, yo creo, tiene que haber una
valoración de las distintas áreas del conocimiento para que éstas puedan conversar. Entonces, cuando tú te encuentras con que desde edades tempranas se le da primacía a ciertas áreas del conocimiento científico por sobre, por ejemplo, el aporte de las humanidades, ¿ya? Entonces eso ya parece desbalanceado, ¿cierto? Y entonces se hace más difícil abordar los cruces disciplinarios. Pero para no desviarme tanto de lo que estabas preguntando, efectivamente hoy día podemos acceder a muchos conocimientos, y tú dabas el ejemplo de Franco Moretti, que es de alguna manera un ejemplo de, ¿cierto?, lo multitransdisciplinario, interdisciplinario. Yo pienso que efectivamente hoy día es importante la formación de equipos multidisciplinarios para poder abordar ciertas problemáticas que antes eran como miradas desde una sola disciplina, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la tecnología, que es el que yo trabajo, siempre doy ese ejemplo porque es mi área de trabajo, ¿no? Pero el tema de la tecnología. Tú no puedes mirar la tecnología o todo lo que genera el desarrollo tecnológico solamente desde un punto de vista económico o de desarrollo de tecnologías. Porque nosotros sabemos y lo vivimos en nuestra vida diaria, cómo eso cambia nuestras formas de percepción, nuestras formas de experiencia, la construcción de sentido, el tema de la identidad, incluso la pregunta por lo real, ¿cierto? Que hoy día podríamos decir que la división entre lo real y lo virtual casi no existe, esa división no existe en realidad, vivimos moviéndonos de lo virtual a lo real todo el tiempo, sobre todo ahora que estamos metidos en estas pantallas de Zoom. Entonces, yo no creo que nosotros como individuos tengamos que, reunir todos los conocimientos, ¿ya? Yo no me voy a ser programadora hoy día, ya a estas alturas de mi vida, quizás a lo mejor podría estudiar un poco de programación, pero yo no me voy a dedicar a la programación, yo me dedico a la literatura, a las humanidades y a pensar las consecuencias de la tecnología. Pero sí me sirve mucho en mi trabajo compartir y colaborar con gente de programación. Y entonces ahí es donde se van generando conocimientos que quizás yo no podría haber generado solo desde mi disciplina, ¿ya? En ese sentido, es que a mí me gusta la idea de Américo de lo indisciplinado en cuanto uno rompe las fronteras de las disciplinas que se nos habían impuesto. Es decir, yo paso de la sociología, los estudios culturales, los estudios poscoloniales, converso con gente de programación, trato de entender cómo funcionan los algoritmos, pero quizás nunca voy a ser experta en machine learning, pero puedo trabajar con gente que hace machine learning. Entonces yo creo que eso es una cuestión que debería plantearse a nivel de la formación de los estudiantes, no solo, por supuesto, en la universidad, sino que, como decía Melina, en todas las etapas. O sea, es una cuestión que deberíamos empezar a pensar y que, de hecho, nosotros acá lo estamos empujando en la Constitución, que se debe repensar la educación como transdisciplinaria y fomentar desde ahí, ¿cierto?, una apertura a la creación más allá de las fronteras disciplinarias. Entonces yo creo que por ahí va un poco esta cosa. No creo que todos nos tengamos que convertir en expertos en todo, sino que más bien, como planteaba tu primera pregunta, el conocimiento hoy día se tiene que construir colectivamente en colaboración con personas de otras disciplinas. Meco, Melina, ¿quién quiere tomar el hilo? Yo puedo seguir, no hay sin problemas. Y me encanta que Melina, que señales disidencias, porque ese es el único territorio en el cual puedo moverme. Es decir, me aburre mucho estar de acuerdo con todo el mundo. Y de las preguntas que van surgiendo, creo que todos podemos coincidir en que vivimos un momento desequilibrado, y no solo a raíz de la pandemia, por el predominio del tiempo presente como cortoplacismo. Muy determinado por los tiempos del mercado
al cual no pueden adaptarse el tiempo de la economía y el de la política, y que provoca una tiranía del instante. Ahí es cuando yo veo el tema de la tecnología, que tiene que ver con esa aceleración que todo nuestro sistema neuroperceptivo no puede adaptarse de ninguna manera, sino que lo sobrepasa. El presentismo se vive muy diferente al lugar que se ocupa en la sociedad. De un lado, el tiempo del flujo, la aceleración y una movilidad valorizada y valorizante en el cual podemos movernos. Y del otro, para los precarizados, un presente en plena desaceleración, sin pasado, sino de un modo complicado y sin un verdadero futuro, porque el tiempo de proyectar no está disponible para ellos y para nosotros está bastante estancado. El futuro entonces aparece como otra dimensión del presente, una dimensión sin porosidad, sino con amenaza, como una amenaza, donde se producirán catástrofes donde nosotros mismos posiblemente seamos los instigadores. Esto nos lleva a pensar que no se pueden describir los procesos históricos en términos de problemas y soluciones. La solución de problemas solo existe quizás en el ámbito de las matemáticas. En el mundo humano, los problemas no se resuelven, ya que el proceso de cura es interminable. Las situaciones problemáticas evolucionan, modifican nuestro horizonte y, por último, desaparecen, y al tiempo que otras que las sustituyen emergen y toman forma. Crecimos con el concepto de que los museos, y ahí me refiero al ámbito en el cual estoy trabajando en el presente, porque de una manera es una plataforma que al menos nosotros desde la fundación que yo dirijo intentamos integrar estos distintos conocimientos antropológicos, científicos, ecológicos, sociales. Decía que el concepto de los museos, crecimos pensando que coleccionan evidencias materiales para ejemplificar un sentido a las generaciones futuras. Y en tiempos urgentes, muchos de nosotros nos tentamos en tratar los problemas actuales de modo que no afecten a un futuro que se desea seguro, en detener los fenómenos que se vislumbran puedan suceder en el futuro, en limpiar el presente y el pasado para construir futuro para las siguientes generaciones. Entonces, aquí tomo un término de Donna Haraway, que dice permanecer con el problema. Stay with trouble. Esto requiere aprender a estar verdaderamente presente, no como un pivote oscilante entre un pasado horrible o edénico y un futuro apocalíptico o salvador, sino como criaturas mortales enredados en una miríada de configuraciones de lugares, tiempos, cuestiones, sentidos. Y la experiencia que juntos nos proponemos hacer se aferra a este presente, pero requiere, para ser exitosa, considerar al menos tres elementos. Conocer de primera mano a la comunidad con la cual queremos relacionarnos estrechamente. Conocer a nuestra institución con ojos frescos y mirada desprejuiciada. Y comprender la problemática del espacio a intervenir. Sobre estos tres focos podríamos hablar, al menos yo podría hablar bastante, pero estoy guiando la idea de que preguntabas, Gaby, acerca de la tecnología, menos hacia ese obstáculo o esa herramienta, sino a cómo señala un espacio del presente en el cual tenemos que tratar de configurar nuestra función. Melina. Gracias. Y me sumo a ver añadir otra capa a esta conversación, ¿no? sobre este momento donde claramente estamos en esa tensión de cómo habitar este momento presente. Como decía Américo, me encantó esta idea de poder quedarnos con el problema en el sentido de poder transitar esa mirada conjunta sobre lo que nos pasa, problemas o no problemas, ¿no? Estos fenómenos que marcan el momento en el que vivimos, pensándolos con otros, y pensaba esto que decía Carolina, no, es imposible saber de todo hoy. Es importante saber mucho, creo yo, de algunas cosas para tener una lente propia con la cual poder dialogar, pero también, y si hubiera que señalar algunas capacidades claves para la vida hoy y siempre, ¿no? Pero más hoy en el sentido de la necesidad de conversar con áreas diversas, yo diría que, bueno, la primera es la escucha y la capacidad de crear cosas con otros.
y que no son capacidades que traemos de fábrica, en el sentido de que alguna gente por ahí es más empática o escucha mejor o sabe, es más colaborativa, pero también son, y vale la pena creo ponerlo sobre la mesa, son capacidades que se aprenden, está muy estudiado cómo se enseñan incluso, ¿no? Son cosas que hay que enseñar a hacer o que hay que fortalecer. Eso por un lado. Y la otra gran capacidad para la vida, en este momento más relevante que nunca, un gran, les diría, regalo, legado para las generaciones que se vienen, es el aprender a aprender. Poder tener cierta autonomía para aprender, no solo saber cómo hacerlo, sino poder sembrar ese gusto por aprender, ¿no? Esas ganas de seguir aprendiendo toda la vida. Y creo que ahí hay una de las grandes metas, por lo menos que yo veo que en el campo de la educación tenemos, ¿no? Que es poder justamente formar sujetos con el deseo y las herramientas para seguir aprendiendo toda la vida, donde sea que los vaya llevando esa vida y esas ganas. Y por otro lado, la posibilidad de conversar en serio con otros, de escucharse en serio, de poder dialogar, no tolerando a los otros, sino enriqueciéndose de veras, sintiendo que lo que los otros les pueden aportar desde otras miradas y otros campos del conocimiento realmente nos nutre. Me parece que va por ahí. Y de veras se puede hacer desde que los chicos son bien chiquitos. Ahí diciendo con lo que decía Caro, y creo que cada uno mira su propia área, Caro decía las humanidades están más relegadas en la educación. Yo diría que es todo lo contrario, es de lo poco que se enseña. Creo que el problema con la educación es que la mayoría de las áreas del conocimiento se enseñan muy lejos de como nos gustaría, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, todos sentimos que, yo viniendo desde el campo de la enseñanza de las ciencias, te diría, lo que se enseña peor son las ciencias, por ahí viniendo de otro campo diría, no, en realidad las humanidades están lejos de cómo nos gustaría que se pudiera trabajar la literatura, la filosofía, bueno, creo que hay un problema sistémico más grande. Lo que no estamos formando son sujetos que disfruten del conocimiento, que estén plantados en sus zapatos, que puedan seguir aprendiendo toda la vida y que puedan aprender con otros, ¿no? Y creo que es ese desafío el que tenemos entre manos. ¿Puedo agregar algo? Sí, Carolina. Bien corto. Yo estoy, en ese sentido, sí, yo creo que tienes razón, Melina, que en el fondo el problema no es que no hayan, porque sí hay. ¿Ya? Se enseña literatura, se enseña, qué sé yo, arte. El problema es el enfoque, que es un enfoque hacia la adquisición de competencias para el trabajo, ¿no? Entonces, toda la parte del disfrute, del placer por el conocimiento, todo eso no está. Y yo quería agregar alguna cosa respecto a esto que dijeron que me gustó mucho, que es del último libro de Donna Haraway, ¿cierto? Pensar con el problema. Que yo creo que el rol de las humanidades ahí, en nuestro contexto actual, es buscar una forma de crítica que no caiga en la tecnoutopía, pero tampoco, y que es quizás lo más frecuente en las humanidades, en el tecnoapocalipsis, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestras áreas tienen que abocarse a la comprensión y análisis de los fenómenos y a generar nuevas categorías para captar estos nuevos fenómenos que muchas veces ya no son identificables o explicables a partir de las teorías con las que nosotros nos manejábamos o que más o menos conocíamos habitualmente, ¿cierto? Y que buscaban explicar las formas de percepción, las nuevas formas estéticas, la construcción de sentido, los movimientos sociales. O sea, yo diría, yo que vengo de la sociología, las teorías de los movimientos sociales hoy día muchas veces se quedan cortas para entender los nuevos movimientos sociales que se vinculan sobre todo con el espacio de las redes y cómo se organizan. Entonces, en ese sentido, es importante preguntarnos por cómo lo humano se construye con la tecnología y no contra ella. Eso yo creo que es una cuestión que hay que sacar de las humanidades, esa especie de, que yo veo mucho porque trabajo en el área como del tecnoapocalipsis, es decir, está bien, por supuesto que existen peligros, la vigilancia, bueno, sobre todo el tema de la vigilancia, los datos personales, etcétera, ¿cierto? Pero también existen otras como líneas de fuga, ¿ya? Que son importantes, que es importante que desde nuestras áreas seamos capaces de captar. Y sobre todo el cómo
cómo construir, cómo preservar, cómo archivar, ¿cierto? En un contexto que Américo mencionaba, que es el de la obsolescencia programada de las tecnologías, que todo lo que nace está destinado a desaparecer en unos años, ¿no? Lo vemos con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras, etc. Entonces, ¿cómo aprender a vivir o a ejercer una crítica de ese tiempo que todo el tiempo se nos, que todo, en todo momento se nos está enfumando? Yo empezaría por recomendar un libro que acá tengo, por ahí lo pueden leer, que se llama Elogio del Riesgo. Esta es una murió lamentablemente en un acto arriesgado, murió, tiene un nombre complejo, Anne Dufour-Mantel, pero se lo recomiendo porque es realmente extraordinariamente poético, a la vez que como literatura y como enseñanza de vida. Y justamente yo creo que evadir el riesgo nos ha llevado a evadir la asunción de la realidad, porque no tomamos en cuenta, cuando hablamos de lo humano en relación a lo natural, lo humano en sí tiene unas características hoy en día, que aquel fenómeno que se determinaba en Francia de la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿cierto? Que era como el himno al eurocentrismo y el himno a que estos términos europeos fueran los que determinaran las culturas del mundo entero. Le faltaban los términos que en América quizás sean los más relevantes, que son la solidaridad, el intercambio entre las diversidades. Y esto hace que fenómenos como las diásporas que se están dando, las migraciones, ya no hay un clamor humano que detenga la bestialidad. Es decir, frente a lo que acabamos de ver entre Israel y Palestina, no hay un clamor humano que lo detenga. Entre las migraciones a Estados Unidos desde Guatemala y de todo Centroamérica, no hay un clamor humano. Entre las frustraciones de los venezolanos, no hay un clamor humano. Y si lo hay, no se escucha. El otro día le escuchaba decir a Rita Segato cómo cuando ella hizo un estudio acerca de la violencia hacia la mujer en Guatemala, y que frente al jurado ella hizo todo su alegato y tuvo que recordar cada uno de los ejemplos de violaciones masivas y demás, el jurado estaba incólume, digamos, ya los había leído mil veces, eso no los afectó en absoluto, hasta que ella mencionó la importancia de que algunas comunidades pequeñas, muy diversas, aún pudieran existir, porque quizás fueran el refugio de muchos de nosotros en un momento en que el deambular y la transhumancia sea necesaria hospedarse en un sitio absolutamente diferente al reconocible. Y ahí sí abrieron los ojos, dice los jurados, porque dijeron, uy, eso me puede afectar personalmente a mí. Yo debo tener que acudir a un lugar, a un sitio, a un espacio que sea muy diverso del que frecuento. Entonces, yo creo que estamos en un punto en ese sentido tremendo y que personas como ustedes que estudian los fenómenos de las humanidades, es importantísimo que se logre reflexionar sobre ese mandato eurocéntrico que nos ha impuesto unos síntomas, sobre todo unas taxonomías que no corresponden exactamente a las preocupaciones que nos tienen actualmente conmovidos. Yo entiendo que las taxonomías en el mundo de las ciencias, en el mundo de las humanidades, en el mundo del arte, tienen
una función, que nos hacen comprender cómo una especie se diferencia de la otra. Pero hay puntos deshilachados en el medio que no pueden ser comprendidos por estas taxonomías rígidas, donde influye sobre todo la creatividad de nuestra gente, y eso no está suficientemente respetado y no está suficientemente codificado como para que se comprenda. Yo veo, por ejemplo, en los estudios amazónicos, días atrás estuve escuchando a un biólogo colombiano, especialista en las comunidades amazónicas, y que recibía fondos de Holanda para que investigadores trabajaran con las poblaciones amazónicas, y decía que en todos los papers los investigadores decían: agradezco al chofer que me llevó a tal lugar, porque sin su cooperación yo no hubiera comprendido exactamente de qué se trataba ese territorio. Agradezco a la cocinera que nos cocinó con unas especies vegetales que de otra manera yo no hubiera accedido. Y por finalmente quien dirigía el programa dijo: pucha, ¿por qué no le damos la plata a esta gente para que de alguna manera sistematice los conocimientos que son base de lo que puede renovar nuestra función en esa sociedad, ¿no? Entonces también una reflexión hacia los efectos del giro de colonial, ¿no? Por encima de los estudios poscoloniales, muchas veces provienen de Europa y no toman en cuenta el giro de colonial que hace que volvamos a dar un lugar para reconstruir saberes que han sido obturados. Y ahí es donde va a la pregunta tuya, Gaby, de la cancelación. La cancelación no es solo de ahora. La cancelación viene cómo se han cancelado los saberes para imponer nuevos que obtuvieran beneficios que no son los que más nos han producido una mejoría de vida. El dripping de que se refieren a las economías, acá ayer de la Paulera nos podía dar una clase, como la economía se dice en la teoría del dripping, que creciendo el desarrollo de los países, las poblaciones con menos recursos van a recibir un dripping, se dice. Bueno, en nuestro país, al menos en Argentina, se habla de derrame. Derrame no es dripping, y es un goteo, y ese goteo siempre es insuficiente. O sea, incluso esas teorías del desarrollo están en total crisis. Bueno, quizás me alejé un poco de tu pregunta, o mucho de tu pregunta, Gaby, pero me parecía necesario también tener esa arista en dentro de la discusión. No, pusiste en contexto, ¿no?, también esto de la cancelación, de dónde viene. Pero bueno, tal vez me interesa a Carolina y Melina desde sus ámbitos más formales, cómo lo viven también desde lo personal, ¿no? Hasta dónde se sienten limitadas o no por este tipo de reacciones. Está bueno, y qué miedo, ¿no? Hay algo de vivir en este momento donde... Porque me parece muy interesante lo que trajo Américo, ¿no?, sobre las culturas canceladas, y creo que hoy la vuelta de tuerca que tiene el concepto de cancelación es una cancelación muy rápida y muy total de individuos porque dijeron algo chiquito o grande que salía de la norma, ¿no? Y esa norma de la policía moral, incluso de los bien pensantes, que hay alguna especie de consenso de qué es lo que se tiene que pensar hoy, ¿no? Justo estaba leyendo un libro muy provocador sobre eso de Alejo Shapire, es un argentino que vive en Francia hace mucho tiempo, que tiene un título que se llama La traición progresista, ¿no? Y es muy, muy crítico de esta idea del cerco mental que nos pone incluso nuestros propios valores y el miedo de decir algo que está un poquito por afuera, porque nos van a cancelar. De hecho, pasó hace poco con... H.J. Rowling, la autora de Harry Potter, y montones de ejemplos, ¿no? Hay una charla hace muy poquito que dio para TEDx Río de la Plata Diana Wang, que no sé si la conocen, que es una psicóloga y que es especialista además en la historia del Holocausto, muy muy linda, hablando sobre esto. Personalmente yo trato de resguardarme, creo que justamente si hay un espacio donde que no es seguro y no es propicio al libre pensamiento son las redes sociales.
estamos en un momento de grieta política profunda, total, ¿no? Incluso en las lugares como los grupos de conocidos o los grupos de padres de la escuela, o son espacios donde la grieta política que tenemos en Argentina hoy salta muy rápido, ¿no? Y las redes sociales ni hablar, ¿no? En cualquier tema, ¿no? En el caso particular de la educación, cualquier cosa que uno diga a favor o en contra de la presencialidad hoy en Argentina en una red social es una catarata de comentarios para un lado o para el otro, y pasa con, creo que casi todos los temas que están como en el centro de la grieta. Yo no sé cuáles son los espacios seguros hoy para el libre pensamiento. Creo que hay que generarlos y preservarlos fuerte, ¿no? En mi caso como docente, en cada aula, en cada grupo, tratando de justamente, es difícil establecer valores morales universales hoy, como decías, Américo, ¿no? Esta cosa de la ilustración europea, yo creo que tienen varios valores universales que tenemos que conservar y preservar, pero si hay uno en particular, creo que es el libre pensamiento, y creo que estamos en un momento justamente poco propicio para el libre pensamiento, porque a todos nos da mucho miedo hablar en público despreocupadamente, porque todo queda registrado, todo queda grabado, y hay muchas reacciones muy rápidas y masivas que se pueden generar, especialmente en el contexto de las redes sociales. Así que creo que hay que hacer una militancia del libre pensamiento y de generar espacios seguros para otros también. Sí, me pareció muy importante, Meli, también eso, lo de la velocidad, ¿no? Lo de cancelar tan rápidamente, sin dar espacio a la reflexión, a la discusión, y que claramente está atravesado por la lógica de las redes sociales. Carolina, vos también tendrás algo para opinar al respecto, sí, me imagino. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Melina, sobre todo como en la pregunta sobre cuáles podrían ser esos espacios de libertad hoy día, porque efectivamente yo creo que las redes sociales han amplificado este fenómeno. Y yo creo que quizás donde deberíamos empezar es en nuestros propios espacios como el aula. Yo que enseño literatura, por ejemplo, se ha generado mucha polémica respecto a qué cosas se deberían leer y qué cosas no. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, ¿deberíamos leer Lolita de Nabokov? Entonces, lo que yo siempre tengo una conversación con mis estudiantes y que lo hemos como establecido ya como una política de la escuela, es todos los semestres, a principio de año, decir cómo la literatura está hecha para incomodar. La literatura no es una producción poética, narrativa, que nos va a dejar siempre contentos y que nos va a generar puras emociones agradables, sino que más bien lo que hace es hacernos pensar sobre lo que nos genera repulsión también, sobre lo que nos genera rabia, sobre lo que nos genera miedo, y cómo procesar esas emociones, ¿no? Incluso pensar también en cuál es el impacto que eso tiene en lo social y en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que a mí una cosa que me parece problemática, sobre todo, es lo que ocurre en las redes sociales, que yo también creo que las redes sociales tienen muchas cosas positivas, sobre todo en términos de organización de la acción colectiva, pero sí tienen este lado negativo, que es como la nueva plaza pública donde se va a apedrear, ¿cierto? Al que dijo algo que se salía de la norma. Y yo creo que eso es algo respecto a lo que desde nuestras áreas, desde las humanidades, tenemos que seguir reflexionando y tratar de llevar esa reflexión al espacio público, porque en el fondo, claro, se está instalando esta cultura de la corrección política donde todo debe ser pulcro, sin conflictos, y a mí lo que me preocupa es justamente el evadir el conflicto. Nosotros nos desenvolvemos en el conflicto. Los acuerdos siempre son pasajeros, siempre son esporádicos, pero el conflicto es parte de nuestra naturaleza humana, y creo que el problema hoy día es justamente el hacerle el quite, ¿cierto? El evitar el conflicto, incluso en las discusiones políticas. A nosotros, el año pasado, en relación con la pandemia, acá, digamos, desde el oficialismo se planteaba que los científicos e investigadores lo único que hacían era criticar. Como si la crítica fuera en sí mala, la crítica nos puede hacer avanzar.
¿cierto? Ese conflicto que se genera nos puede hacer avanzar. Entonces, eso yo creo que es una cuestión extremadamente problemática hoy día, y que yo creo que desde nuestros propios espacios pequeños podemos empezar a conversar con nuestros alumnos, y yo creo que eso, de alguna manera, yo soy optimista, se va amplificando, ¿no? Ejemplos en los museos, que son los con los cuales estoy más familiarizado, por ejemplo, los trabajos destacados en el Museo de Ciencias de Exploratorium, en Launchpad, a finales de los años 80, fue un ejemplo fenomenal. Y en el mundo nuestro, en Rosario, Chiqui González, una gran ministra de Cultura y en su momento gran ministra de Cultura de la ciudad de Rosario, con el Parque de los Niños, con el modo de encarar el arte dentro de la estrategia educativa, fue fenomenal. Digamos, hay ejemplos esporádicos que muestran cómo esto es posible de realizar, pero hacer una política pública, por eso dije yo que en un momento de ilusionado, cuando fui funcionario público, aprendí que uno debe hacer pocas cosas y bien, y no muchas cosas y mal. Y la idea es que las políticas públicas y las fundaciones, a tu pregunta, Gaby, ¿cómo encara Bungibón? La cuestión es hacer un buen diagnóstico. Es decir, hacer el diagnóstico dónde poner el interés de lo que uno hace, el dinero que uno tiene, los recursos humanos de los que dispone, en producir un cambio. Que difícilmente una fundación lo va a hacer desde la base. Eso es una responsabilidad del Estado. Quizás deba tomar los sitios donde va a ser más fértil esa inversión de gente, de recursos, de experiencia, de conocimiento, para provocar el cambio. Tomando en cuenta estos principios que hemos estado conversando, de quedarnos con el problema, no estar pensando en las futuras generaciones. Es una excusa lo de las futuras generaciones. Veamos que las actuales generaciones, cómo podemos salir de este embrollo en que nos hemos metido. No mucho más para agregar a lo que dijo Américo. Creo que la intervención en humanidades está en todas partes, en la gestión cultural, en la política pública, en la educación, también en el ámbito que cada uno tiene a mano, ¿no? En la comunidad cercana, en las aulas. Siento que es simplemente seguir sembrando. Y me gustó el ejemplo que trajo Américo de Montessori, los referentes de la Escuela Nueva a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, dijeron: si educamos para la paz y para un nuevo tipo de individuos, no vamos a tener más guerra, ¿no? Y después vino la Segunda Guerra Mundial, que fue infinitamente peor que la primera, y creo que esto no desmerece el esfuerzo de seguir intentándolo, ¿no? De seguir generando esa mirada humanista para el presente, para el futuro, para siempre, ¿no? Hay que seguir sembrando. Sí, yo también estoy súper de acuerdo con esto que planteaban, sobre todo, de nuevo, como siguiendo a Donna Haraway, Américo, con el quedarnos con el problema, ¿cierto? No empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer a futuro, que por supuesto es importante, pero también pensar qué es lo que podemos hacer ahora. Y ahí yo creo que los estados tienen un rol muy importante. Es decir, cómo aterrizar, porque si tú conversas con cualquier persona, ya incluso funcionarios del Estado, y les hablas sobre la importancia de las humanidades, nadie te va a decir que no. Te van a decir siempre que son muy importantes y que sí, que hay que incorporarlas. La pregunta es cómo. Y entonces ahí yo creo que, por ejemplo, la experiencia de Américo en haber trabajado, ¿cierto?, en el sector público, con las políticas públicas, eso es algo quizás en lo cual nosotros deberíamos involucrarnos para aterrizar el cómo incorporar, ¿cierto?, esta mirada humanista y que converse con otras miradas científicas y con otros saberes, a partir de políticas públicas que fomenten estos cruces. Y eso no va solamente desde las políticas de investigación,
sino que también en otro tipo de políticas donde nuestras áreas se pueden instalar de manera transversal, ya sea desde los museos, biblioteca, en la educación, etcétera. Ahí yo creo que lo importante es el entender, yo hablo más desde la investigación, porque es en lo que he estado más involucrada en el último tiempo, la función pública de la investigación. La investigación en humanidades y en otras áreas no puede quedar encerrada en la academia. Entonces tenemos que ser capaces el valor que se le dé a estas áreas va a pasar porque en el fondo la gente vea que tiene un impacto más allá de la academia. ¿Ya? Y eso es un poco el sueño que tenemos nosotros ahora en este momento de tantos cambios en Chile, que se nos vienen nuevas elecciones presidenciales, estamos discutiendo una nueva constitución, y es como cómo podemos dejar instalados esos temas ahí que nos permitan abordar los problemas país de una manera más integral, multidisciplinaria y en una conversación entre distintas, no solo investigación científica, ¿cierto?, académica, sino que también con otros saberes. Nosotros de verdad estamos convencidos de que esa es una salida posible y que espero que podamos lograr. El tema de la circulación de esos saberes es todo otro capítulo que podríamos dedicarle un panel nuevo, y hay algunas reflexiones en unos artículos tuyos, Carolina, muy interesantes sobre cómo los artículos financiados por gobiernos del sur al final son accesibles solo por lectores en el norte. Bueno, es todo otro mundo, pero lo dejaremos para otro encuentro. Es la cosa más absurda, de los últimos tiempos, encuentro yo, pero tienes razón, es para una conversa mucho más larga. Con esto por hoy terminamos. La verdad que muchísimas gracias, Carolina, Melina, Américo y a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Encantado de escucharlos. Gracias.